Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Uh, maybe you're wondering why am I speaking Spanish? Well, just before we get started, I would like to tell you that this crossword puzzle, the whole video is going to be in Spanish, okay? Uh, and that's because it was suggested by one of you guys. Colby suggested to do this video just in Spanish, 100% Spanish. So, just FYI, <laughs> if you missed the previous video, then uh, now you know why I'm going to be speaking Spanish. Okay, I'm going to start speaking Spanish again. Hola, bienvenidos a otro video. Muchas gracias por estar aquí. Eh, antes de empezar, no se olviden suscribirse a este canal y activar la campanita para que reciban notificaciones al instante de que suba un video nuevo. También puedes visitar smelessons.com en donde tengo más lecciones en español o acerca de español. Y también pueden descargar crucigramas y comprar eh, material que les va a ayudar a aprender español. ¡Hola Quebec! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¿Estás lista para este crucigrama? Va a ser muy emocionante porque todo va a ser en español. Las definiciones van a ser en español. Y espero que me puedan entender bien. Eh, tal vez voy a tratar de decir todo en español. Estoy muy acostumbrada a hablar en inglés, pero <laughs> voy a decir todo en español. <laughs> ¿Ok? Menos ok. <laughs> Hola, Farhan Ali. Hola, el mejor... El mejor profesora del mundo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy emocionada porque estoy hablando en español y eh, espero que me puedan entender todo. Voy a ser lo más clara posible. ¿Cómo estás tú, Farhan? Colby, hola. <laughs> tú sugeriste que hiciera este video en español y pues ahí lo tienes. Todo en español. También no se olviden de dar un me gusta, un me gusta para que eh, me ayude mucho a este canal. Y también, eh, pues, si están interesados en una suscripción, tengo suscripciones en donde se pueden hacer miembros. O membresías pueden hacerse miembros y me pueden invitar un, una bebida, puede ser un café, una cerveza o un tequila. Solo necesitan hacer clic en unirse o join. Ok, <laughs> bienvenido, bienvenidos, a, bienvenidos sean todos. Vamos a empezar con este crucigrama. ¿Están listos? ¿Están listos, chicos? ¿Sí? Fargen says, ya ven, ya ven, estoy empezando a hablar en inglés. Fargen dice, chicos, dar un like, un like, regálame un like. <laughs> ok, empecemos. Este crucigrama va a ser acerca de verbos en español. Varios verbos que son muy comunes. Ya hemos hecho esto anteriormente y ha sido muy divertido. Hoy vamos a hablar de más verbos. Marcos Barrera, listos. Bienvenido Marcos. Recordemos que la ganadora del crucigrama anterior fue Kay Beck. Qué bueno que estás aquí, Kay Beck. Ok, empecemos. Empecemos. Como pueden ver aquí. Eh, tenemos horizontales y verticales. Entonces, es la misma dinámica. Ustedes me van a adivinar los verbos y el que adivine primero va a decirme el siguiente número. Empecemos. Voy a escoger el primer número. Chanel, hola, bienvenida. <laughs> ok. Yo digo mucho, ok. <laughs> Empecemos. Voy a escoger la, primer, o la primera palabra o el primer número. Vamos a hacer, yo creo que vamos a hacer el número. Mm, ahora no estoy enseñando las respuestas. <laughs> la vez pasada enseñé las respuestas y me dio mucha pena. Pero vamos a... Vamos a empezar con el número 1 horizontal. 1 horizontal. Entonces, 1 horizontal. Veamos de qué se trata ese verbo. Porque ese verbo se ve, se, solo tiene seis letras. O sea que no está tan ni muy largo ni muy corto. Bueno, uno horizontal. La definición es levantar la voz más de lo acostumbrado. Levantar la voz más de lo acostumbrado. Estamos hablando de un verbo en donde se habla en voz alta. ¿Saben de qué verbo estoy hablando? levantar la voz más de lo acostumbrado muy bien marcos marcos barrera tiene la respuesta correcta estamos hablando del verbo gritar gritar y pues no creo quieren, ¿quieren que les diga la definición en inglés también o el, la traducción en inglés gritar es muy similar a scream, to scream. Entonces, veamos, veamos, gritar. Gritar, gritar. Y eso significa en inglés, to scream. Muy bien, entonces el primer punto va para Marcos. Marcos, un punto. Excelente. Ahora, Marcos está diciendo 7 vertical. 7 vertical, ese está... Antes que nada, voy a quitar el número 1 de aquí y ahora voy a seleccionar... Bueno, voy a borrar el 7 también. Y el 7 vertical se encuentra aquí. Perfecto. El 7 vertical tiene 7 letras. Entonces, eso está muy interesante. El número 7 tiene 7 letras. Bueno, la definición de 7 vertical, de la palabra 7 vertical, es pedir a una persona que participe en una celebración o un acontecimiento organizado por uno mismo. Se las voy a leer otra vez. Pedir a una persona que participe en una celebración o un acontecimiento organizado por uno mismo. Usualmente este verbo es usado cuando uno tiene una fiesta y necesitas contactar a tus amigos para que asistan a la fiesta. Veo algunas respuestas. Marcos dice invitar. Sí, esa es la respuesta correcta. El verbo que estamos buscando es invitar, invitar, invitar. Perfecto. Y eso en inglés significa to invite. ¿Ok? Excelente, entonces Marcos se lleva un punto. ¡Wow! ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Muy bien! Ok, Marcos, dime. Dos vertical, porfis. Ok, <laughs> dos vertical. Dos vertical. Vamos a quitar el número de aquí. Dos vertical. Ese está aquí. Dos vertical. Y la definición es: andar de un lugar a otro, especialmente si se sigue una ruta definida. Andar de un lugar a otro, especialmente si se sigue una ruta definida. Usualmente usas tus piernas para esto. Y. Es muy saludable también hacer eso. Creo que eh, expertos dicen que hay que hacer esto como, o hay que contar dos mil pasos. <laughs> sí, perfecto. K-Beck tiene la respuesta correcta. Estamos hablando de. Caminar. 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 Y esto en inglés significa to walk. Caminar, to walk. Entonces, Kay gets, gets the point. <laughs> My brain is all crazy right now. Kay. Uh, Kay tiene un punto. Marcos tiene. Dos puntos. Marcos says, says. Marcos says. Marcos dice. Oh, dang. I was stumped. Good stuff, y'all. <laughs> bueno. Perfecto. Perfecto. Um, k back dice tres horizontal. <laughs> tres horizontal. Veamos dónde está eso. Eh, tres. Uh, ya lo veo, ya lo veo aquí. Kobe dice: Diablos, mi internet, my internet is trash. <laughs> um, sometimes if you refresh the browser, that helps. <laughs> ok. Entonces, tres horizontal. Tres horizontal. Uh -huh. Eso está aquí. Aquí mero. Tres horizontal. Uh -huh. Tres horizontal. La definición es. Mi fleco está muy largo, me está picando los ojos. <laughs> Tres horizontal. Esta, esta palabra tiene siete letras. Siete letras. Y la definición es pasar por alto. A propósito, no prestarle atención o no hacerle caso. Pasar por alto a propósito, no prestar prestarle atención o no hacerle caso. Estamos hablando de una persona. A veces haces esto intencionalmente o no, usualmente intencionalmente y es algo que no es muy respetuoso. Exacto. Estamos hablando de ignorar. Ignorar. Marcos tiene la respuesta y la respuesta, va vamos a ver la respuesta aquí mismo. Ig ignorar. Ignorar. Esto en inglés significa to ignore. Ignorar. Eh, son muy parecidos. Las dos palabras son parecidas. Ignorar y to ignore. Muy bien. Marcos tiene otro punto. <laughs> Perfecto. Ahora, Marcos dice 13 vertical. 13 vertical. Vamos a borrarlo de aquí. 13 vertical. Y vamos a. Ver dónde está. ¿Dónde está? Oh, ok, ya lo veo. Ya, ya veo la palabra. Aquí está la palabra y podemos ver dos letras. Dos letras. Si quieren adivinar la palabra, lo pueden hacer ahorita, en cualquier momento, inclusive antes de que diga la definición. La primera letra es G y la última letra es R. Bueno, veamos la definición. 13 vertical significa, o esta palabra significa, dejar registro impreso de imágenes, sonidos o música en un disco, en una cinta magnética o en otro soporte material para poderlos reproducir. Esta definición suena un poco... Anticuada, un poco vieja, pero este verbo es acerca de eh, tener un una serie de puede ser de imágenes, puede ser de sonidos, puede ser de video. Es algo que Chanel está muy cerca, muy cerca, muy cerca. Quebec, Chanel, lo siento. Estabas muy cerca. Solamente eh, tenías que cambiar la letra O por la letra A. Bueno, entonces K-Back tiene la respuesta correcta. Estamos hablando acerca de grabar. Grabar. Y esto en inglés significa, ¿ustedes saben qué significa? En inglés es similar a to record o to film. ¿Ok? Entonces, k back tiene el punto. Marcos 3, K-2. Perfecto. Ahora, voy a tomar un poco de agua. Voy a tomar un poco de agua porque estoy sedienta. <laughs> ¿Qué les parece todo el español? <laughs> Están entendiendo muy bien, muy bien. Bueno, KPEC dice cuatro vertical, cuatro vertical. Veamos dónde está eso. Vamos a quitar el número cuatro y vamos a encontrar la palabra. ¿Dónde está? Necesito lentes. Eh, wow. Esto es sorprendente. Esta palabra tiene bastantes letras. ¿Cuántas letras tiene? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez letras. Es un, un verbo muy largo. Uh, Marcus, I'm liking it. Excelente. Excelente. <laughs> Colby, yo también. Excelente, qué bueno, a mí también me está gustando. <laughs> bueno, uh, cuatro, cuatro vertical, veamos la definición, o oh, escuchen la definición. Expulsar de forma violenta y ruidosa por la nariz, la nariz, sorry, <laughs> la nariz y la boca, el aire de los pulmones en un movimiento involuntario y brusco del di diafragma. Expulsar de forma violenta y ruidosa por la nariz y la boca el aire de los pulmones en un movimiento involuntario y brusco del diafragma. Esa es una definición bastante larga, pero es algo muy fácil. Um, que todas las personas hacen en algún momento. Sí, y ahorita hay que tener cuidado porque no puedes hacer eso afuera, eh, cerca de personas. ¿Qué back? Sí, estamos hablando acerca de estornudar, estornudar. Veamos la palabra estornudar, estornudar. Y esto significa en inglés to sneeze. Entonces está muy fácil. Estornudar to sneeze. Pero está bastante larga la, la palabra. El verbo es increíblemente largo. K Beck obtiene otro punto. Tres puntos totales. Kay tiene tres puntos. Marcos tiene tres puntos. Esto se está poniendo bueno. Bueno. K dice 5 horizontal, 5 horizontal. Quitemos el número de acá arriba y encontremos la palabra. 5 horizontal está aquí y solamente tiene cinco letras, 5 letras. Marcos Barrera dice, I didn't even know the word for sneeze in Spanish. Good stuff, K. Okay. Sí, es, está bastante interesante. Es un verbo muy básico en español. Ok, entonces, cinco horizontal. La definición es limpiar algo generalmente con agua y jabón. Limpiar algo generalmente con agua y jabón. Oral Care, welcome. Hola, estoy aquí. Bienvenido. <laughs> y este verbo del que estamos hablando usualmente se usa cuando tienes ropa sucia y la necesitas meter a la lavadora. Y de hecho, <laughs> sí. lavadora es similar al verbo al verbo del que estamos hablando. Exactamente, estamos hablando del verbo lavar, lavar. Y podemos ver que Kay adivinó la palabra, lavar, lavar. Y esto significa, ¿alguien sabe qué significa? Esto en inglés significa to wash. Así que está muy fácil lavar, to wash. Y K, tiene otro punto. Wow. K está ahora a la delantera. Excelente. K dice seis horizontal, seis horizontal. Veamos dónde está. Aquí está el número y la palabra otra, otro verbo largo. Otro verbo muy largo. No creo que sea tan largo como estornudar, pero está bastante largo. Empieza con la letra R y termina con la r letra R. Eso es muy, muy interesante. <laughs> Esta palabra tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 letras. Veamos de qué se trata este verbo. La definición es decir a alguien algo oralmente o por escrito en relación con una pregunta. Decir a alguien algo oralmente o por escrito en relación con una pregunta. Entonces estamos hablando de un verbo que... Necesita una pregunta. Si alguien te pregunta algo, entonces tú, ¿cuál es el verbo? <laughs> y empieza con la letra R. Chanel, estás muy cerca, estás muy cerca, pero no es, no es el verbo. Es, pero casi, 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 casi. Al, ¿Alguien más sabe la respuesta? Móvil Conan, bienvenido. Y la respuesta es, tu respuesta es correcta. Estamos hablando acerca de responder, responder. Cuando alguien te pregunta algo, necesitas responder. Y eso en inglés significa, bueno, veamos la, la palabra primero para que puedan leerla. Responder, responder. Y eso significa to answer. En inglés significa to answer. Excelente. Entonces, móvil gets the point. <laughs> móvil tienes un punto. <laughs> Excelente, móvil. Ahora, por favor, dime el siguiente número. Móvil. <laughs> Tenemos solamente 4, 5, 6, 7 números: está el 9 horizontal, 10, 11 y 14 horizontales. Y los verticales 8, 12 y 15. Móvil dice mmm, 9 horizontal, 9 horizontal. Perfecto. 9 horizontal. Ese está, ese número está aquí. Y esta es la palabra. Esta palabra tiene 7 letras. 7 letras. Entonces, la definición de este verbo es hacer bromas, divertirse haciendo burla de algo. Usualmente eh, es muy común que se use este verbo o este verbo está relacionado con las bromas y los comediantes hacen mucho eso. Usan bromas. ¿Y cuál es el verbo relacionado con hacer bromas? O también está relacionado con burla. A veces es de mal gusto, a veces es de buen gusto o muy gracioso. Sí, gay back. Exactamente. Estamos hablando de bromear. Bromear. Y eso... Significa en español en inglés to joke. Entonces veamos dónde está o oh, rebel. Vamos a ver la respuesta. Bromear, bromear. Y eso significa en inglés to joke. Excelente. Entonces K tiene otro punto. Marcos 3 K5 móvil uno. Ahora, ¿qué okay, dice? Uh, diez horizontal. Diez horizontal. Excelente. Y ese, esa palabra está aquí mismo. Esta palabra tiene cinco letras. Cinco letras. Y pues no, no se ve tan difícil. La primera letra es N. La definición de este verbo es: dicho de un ser vivo, salir del vientre materno, del huevo o de la semilla. Chanel, otra vez está cerquita, muy cerquita, pero. Eh, no es el verbo eh, nadar es un poco diferente pero es puede ser que si cambias como dos letras vas a tener la respuesta correcta marcos exactamente estamos hablando de nacer nacer leopoldo machado bienvenido Muchas gracias por estar aquí y exactamente estamos hablando de nacer. Vamos a ver la palabra. Nacer, nacer. Esto significa en inglés to born. Entonces, nacer, to born. Excelente. Entonces, Marcos, Marcos, ¿verdad? Sí, Marcos tiene otro punto. Excelente. Chanel, lo siento. Siempre has estado cerquita de la respuesta. Casi, casi tienes la respuesta. No te des por vencido. Tú puedes. <laughs> ok. Uh, Marcos dice 11 horizontal. 11 horizontal. Esa palabra está aquí mismo. No es una palabra muy larga es una palabra muy corta y esta palabra tiene cuatro letras y recuerden todo esto todas las palabras son verbos por si acaban de llegar <laughs> entonces la definición es hacer servir una cosa para un fin determinado hacer servir una cosa para un fin determinado Ariana Page, hola, bienvenida, <laughs> gracias por estar aquí. Marcos, eh, no, <laughs> no, esa no es la respuesta. Estamos hablando de hacer hacer algo o hacer servir una cosa para un fin determinado. Sí, K-Back, esa es la respuesta. Estamos hablando del verbo usar. Usar, veamos la respuesta, usar, y eso significa to use en inglés, ¿ok? Usar, to use. Usualmente diría yo que usar y to use, los, las dos palabras son muy muy parecidas. Bueno, entonces Kay Beck tiene otro punto. Excelente. k está ganando, está a la delantera y muy cerca está Marcos y después Móvil. Excelente. Ahora, k tenemos... Ok, ella dice 8 vertical. 8 vertical. Esa palabra se encuentra aquí. Y... Tiene siete letras, siete letras. La definición es hacer con la boca el gesto de la sonrisa. Hacer con la boca el gesto de la sonrisa. Esto es algo que deberíamos de hacer todos los días, aunque eh, la situación sea difícil. Esto, esto es algo que ayuda a las personas a sentirse bien, a sentirse seguras, a sentirse contentas. Leopoldo Machado, estás muy cerca, muy cerca. Ok. <laughs> ok, back. <laughs> De hecho... Recuerden que lleva un acento. Este verbo lleva un acento, así que k -Beck va a tener un punto, pero la siguiente persona que le ponga el acento en donde va a ese verbo, tiene otro punto. Así que manden, manden la, la palabra con acento, con la tilde. ¿No? <laughs> Marcos Marcos uh -huh. estamos hablando de sonreír así que le voy a dar el punto a Kay y a Marcos Kay porque puso eh, puso todo casi casi correcto 90%, 99% de la palabra es correcta pero Marcos le puso el acento le puso el acento. Perfecto. Entonces estamos hablando de sonreír, sonreír. Y lleva acento en la letra i. Sonreír. Porque si no se leería algo así como son sonreír, sonreír y no suena bien, entonces lleva el acento sonreír, sonreír. Acuérdense de la entonación. <laughs> Entonces, Kay tiene un punto. Y Marcos tiene otro punto. Excelente. Colby dice: dale like al video, el video, dale like, dale like. <laughs> de hecho, en España, muchos youtubers dicen: like, dame un like. Entonces es muy curioso. Bueno, Marcos OK, díganme un número. <laughs> oh, por cierto, sonreír en inglés es to smile, to smile. <laughs> ok, Marcos OK. Uh -huh. Tenemos 14, 12 y 15. Y Marcos y Kay están a la delantera, están compitiendo. <laughs> ok, Marcos dice 12 vertical, 12 vertical. Eso está aquí. Y la palabra tiene seis letras. Seis letras. Están haciendo un buen trabajo, chicos. Están adivinando todo. Me están entendiendo. Ustedes son muy, muy buenos. Saben, saben español. Entonces, la definición de este verbo es... Frotar la piel con las uñas o con algo áspero para calmar la comezón. Frotar la piel con las uñas o con algo áspero para calmar la comezón. ¿De qué estamos hablando aquí? Usualmente, si ves un mosquito por ahí que está volando y se pone en a, aterriza en tu brazo. Entonces hace algo que te provoca hacer eso. <laughs> Usualmente usas tus uñas para hacer eso. Y Marcos, estás cerca, estás caliente, pero <laughs> pero Kay tiene la respuesta. Eh, raspar es un poquito diferente a rascar y esa es <laughs> sí yo, yo sé también odio a los mosquitos los, los mosquitos son lo peor pero K-Beck tiene la respuesta correcta estamos hablando de rascar rascar y eso en inglés significa to scratch ya, yeah, to scratch, right? Ya, yeah, that's. Ese es el verbo, el verbo que estamos buscando. Rascar. Rascar. Si sientes que te da comezón algo, te rascas. ¿Ok? Entonces, Kay tiene otro punto. Kay. Si, si, vamos, si seguimos así, Kay va a ganar este crucigrama. <laughs> ok. Entonces, ¿qué dice? 15 vertical. 15 vertical. Y eso está aquí. Solamente quedan dos, dos verbos. Y podemos ver que la, que la palabra es otra vez muy larga. Escogí puros verbos largos. Entonces la definición dice así, reducir su peso. Usualmente pierdes peso, reducir su peso. Estamos hablando de personas. Eh, este verbo está relacionado con hacer ejercicio, cuando vas al gimnasio porque quieres... Bajar unos kilos de más y quieres tener un cuerpo uh, no sé un cuerpo de un peso un menor peso cómo se cómo se llama este verbo <laughs> leopoldo machado dice emagrecer no no ese <laughs> No, ese no es un buen intento, pero no es el verbo que estamos buscando. ¿Alguno de ustedes quiere, quiere adivinar este verbo? Este verbo tiene seis, siete, ocho. Nueve, nueve letras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bueno, Chanel quiere que lo explique un poco mejor o que lea otra vez la definición. La definición es a reducir el peso de una persona específicamente. Y creo que Marcos tiene la respuesta. La respuesta correcta. Adelgazar, adelgazar. Eso es, este es un verbo muy eh, interesante en español porque en inglés es un poco más como una frase. To lose weight. You know, like when, when you don't, when you're trying to lose weight. Eh, pero sí, entonces ese, esa es la respuesta. Adelgazar, adelgazar. Muy bien, Marcos. Muy bien, uh, to lose weight, ¿ok? Y uh, Marcos, Marcos seis, Marcos seis puntos, excelente. Y sí, sí Marcos, no creo que haya una, una mmm, traducción de este verbo adelgazar en inglés, pero es similar a to lose weight. Ahora, Marcos, bueno, ya nada más queda un número, ¿verdad? Ya vamos a acabar. Esto ya fue. <laughs> y es la última palabra, está aquí abajo. Tiene dos Rs, así como vimos en responder, tenía dos Rs. Este verbo también tiene dos Rs. Y veamos. La definición es poner la firma en un escrito o en un documento para darle validez, hacerlo efectivo o mostrar acuerdo, etcétera. Poner la firma en un escrito o en un documento para darle validez, hacerlo efectivo o mostrar acuerdo. Esto usualmente se hace cuando hay algún documento del banco y cosas así. Cuando te casas también tienes que hacer eso y sí Marcos adivinó la adivinó el verbo, el verbo es firmar. Firmar. Y eso significa to sign en inglés. Firmar to sign. Y Marcos tiene el último punto, el último punto. Y podemos ver que, oh, wow, estuvo muy cerca. Marcos 7, K8, Móvil 8. Entonces, la ganadora de este crucigrama, la ganadora que... Adivinó muchos, mu muchos verbos en español. Es... K-Back. k, -beck. k -beck. Felicidades, K-Back. Lo hiciste de nuevo. Ganaste este crucigrama. Pudiste adivinar ocho verbos y más. Adivinaste... Casi todos, uh, pero recordemos que esto se trata de rapidez. A ver quién adivina más rápido. Entonces, K-Beck. k ya, varios crucigramas. Y ella ganó el anterior también. K-Beck, congratulations. You are the winner of this game. <laughs> And, um, Should I start speaking in English now? What do you think, guys? Or do you want me to keep speaking Spanish? I can do both. I gotta say, this was really fun. Kay Beck, congratulations! Thank you so much for being here. Quebec, dice gracias por tus lecciones. You're welcome. You're welcome, Quebec, and I really appreciate you being here. Uh, Marcos as well, uh, Leopoldo. Also, Colby, who's, who suggested to do this uh, crucigrama, this crucigrama en español. Uh, thank you so much for your suggestions. I can read uh, more comments. Uh, please let me know if you have any questions. Tienen más preguntas? Les gustaría que hiciera esto más seguido. Would you like me to do this more often? Or just let me know because, I mean, I had I had a lot of fun doing this, really, <laughs> and I gotta say it was a little challenging as well because you gotta switch, you know. Like I usually speak English. Um, I mean, I I know Spanish, and uh, I'm a, I'm used to speaking Spanish as well. I speak uh, Spanish with my family. Uh, but my husband, he speaks english. and uh, he doesn't know spanish. and that's why i am used to just speak, like, i'm used to speaking english most of the time. but yeah, i, I had a lot of fun. thank you for, for being here, colby. thank you. colby says, or let's see, marcus barrera says, this was a lot of fun. i agree with you. it was really fun. Uh, colby says thank you so much i enjoyed this my brain is on fire lol yes <laughs> i yeah mine is a little bit too because even though i know spanish um, because that's my native language uh, i still it's challenging to be bilingual because you gotta kind of do some sort of switch when you speak English and when you speak Spanish so, so it's a little challenging but I I like to do this because I was it's always good to practice your Spanish even if that's your even when that is your native language you should still like practice it and practice it practice it because I know a lot of people who are from a Latin American country and they move to to a different country like america or canada or uh, some english speaking country and they forget their spanish so that's not good you should always keep your native language you should practice your native language and also if you want to learn more languages why not why not it's i think it's, a, it's something good for the brain it keeps it active, you know? like you just gotta you, you gotta keep up uh, and yeah, it's really fun. kate Beck says es excelente en español. Okay, I, I'm glad I should do this more often then. I, I could do this uh, maybe if I um, maybe the next one it, it's gonna be in English and maybe the one after in spanish and and so on, right? Yeah, that would be great. Uh Chanel, my my brain Chanel says my brain is on fire too. Yes, I agree. It's very challenging, but you guessed everything. Like you guys guessed everything, and I'm so proud of you. You're so cool. Uh, Marcus says where I'm from it's like 50 English, 50% English and 50% Spanish. Um south texas represent <laughs> wow that's that's amazing that's something interesting too um all those states close to mexico like texas and and um Calif california as well uh all those states close to mexico they they have like a, this Spanglish kind of situation going on where you can find a lot of people speaking uh, a mix between English and Spanish, and sometimes just English, sometimes just Spanish. So that's that's pretty interesting for sure. Quebec, where I, Quebec says, where I live, they speak only English. LOL. Yeah. <laughs> well, yeah, I mean, but you know your spanish my friend like it it's even harder when when you live in a country where let's say there's only english right and you're learning a new language i mean if if it's english um, spanish or japanese or any other language if you're trying to learn a new language and you're in a country where there's only english sometimes it's Sometimes that, sometimes that's even more challenging because you gotta practice. In order to learn a new language, you gotta you gotta practice a lot and speak the language and hear the language. Um, so yeah, it's it's impressive, Quebec, that you know a lot of Spanish. You should be proud. <laughs> Colby says, "Down south, I'm I'm from New New Orleans, Louisiana." Oh, that's great. That's great, Colby. Thank you for sharing. I don't know that much about that state. Um but uh I mean if you would like to share more about it, like mm, I know that there's some good music <laughs> down there. So that's that's great. Kay Beck, uh she says at least you have people to practice with, Marcus. This is great, excellent. Um, mobile says Europe here. Oh, great, great. Quebec, she's from England, I believe, from in Inglaterra. Uh, so mobile, uh, mobile, is from Europe. So that's that's great. Marco says, yeah, true. I definitely took that for granted most of my life. Kay. Uh-huh, but I appreciate it more now. Great <laughs> Wow, what Marcus? What are you saying? Oh my wa oh is that Japanese Marcus <laughs> are you speaking in Japanese again? That's awesome. Do you know Japanese because that's that's a difficult language. I've been trying to learn Japanese. I know some uh, the I was trying to learn the alphabet, and they have like katakana, I think, and like other different alphabets, and yeah, it's uh, it's challenging. Oh my. Quebec uh, says England. I am the only one. What's learning? That's learning Spanish. Oh boy. And... Quebec, what was the reason, or what was the motivation behind learning uh, Spanish for you? You know, like what what was the motivation that that made you learn uh, Spanish? Uh, that would be interesting to know. If you if you feel like sharing that, for sure. JP, we what? <laughs> okay i don't know uh, i don't know what that is but thank you <laughs> um marcos Barrera says nola is one of the coolest cities in the country they got Mar mardi gras and all that good stuff uh yeah yeah japanese i don't know japanese i just watch anime oh that's a great way to to learn japanese when you watch anime that's amazing i love anime too i don't know that much about anime um, but yeah it's it's very interesting it's very interesting for sure okay guys thank you so much for being here for sharing um, your uh, you know like comments and, and for just participating thank you so much and i appreciate you being here and just spending time here and just in general just being here you know you're awesome you're awesome and um k -Pack says algún día quiero vivir en españa oh españa <laughs> that's a great country Okay, thank you so much for watching. Um, again, and remember to subscribe and click on the bell icon and hit the like button as well. <laughs> subscribe and click on the bell icon so you can get notified every time I do this these live streams. And um, also, if you want to get a membership, you can just click on the join button down below. I have new memberships. You you saw that little banner. Uh, that says that you can get up like here on the screen. Uh, that tells you a little bit, a little bit about the memberships. You can pretty much just buy me a drink if you feel like buying me a, a cafecito or a cerveza or or some tequila. Um, you can do that, and also there are some perks when doing that or when. Yeah, just when becoming a member. Thank you so much for uh, for your support, and also um, you can go to smlessons.com for more free Spanish lessons. And remember, you can download this crossword puzzle. You only need to go to smlessons.com/slash/games. And yeah, <laughs> I mean that's it for today. I hope you have a great evening. And um, again, congratulations, Beck. If you are interested in, interested in donating, you can just click. You can find a link down below that will take you to uh, to my website, and then you can donate if if you can. If not, that's okay. Uh, <laughs> thank you so much. I'll see you next time. This was so much fun. Bye.